Buenas noches. De los diferentes bienes culturales de nuestro departamento, de la región, del país y de fuera del país. Este teatro ha vivido momentos de esplendor, ha vivido también momentos más grises. Recordamos que estuvo cerrado a fines de las décadas de la década del 90, comienzos de los 2000, y fue un gran esfuerzo del gobierno de Rocha, con cooperación internacional, con colaboración de otros gobiernos departamentales y del gobierno nacional. El 25 de mayo en línea, para que nos reciban desde su casa, para que desde allí puedan disfrutar de nuestros bienes culturales. Y para esto queremos agradecer muchísimo la colaboración, como siempre, de los artistas y las artistas rochenses que se han sumado a esta iniciativa, a los canales. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer recibirlos en esta nuestra casa. Y de qué emoción ver esta presentación y ver ese telón abriéndose y recibiendo al público. Si bien no va a ser en vivo, vamos a estar para saludarnos, pero sí a través de esta vía de comunicaciones que nos ofrece Cultura, a través de su página, a través
del Facebook del teatro, Teatro 25 en línea, donde como ya presentamos posible que técnicamente esto pueda salir de la mejor forma porque es algo nuevo para todos. Es más, creo que si esto me sale bien me voy a dedicar a esto y dejo el teatro. Vamos a agradecer a Fermina Acosta, a Kili Webb, como le digo yo, a Fabián Ortega, que también nos ha echado una mano muy importante para poder que esta transmisión salga lo más prolija posible. Como bien decía en el principio, va a ser con fragmentos de material de los alumnos de Pilar Cartagena, material de adolescentes y también del grupo de adultos, que ya en su momento ahora ella nos va a poder contar de qué se trata y qué es ese material. Y en lo que respecta a mí, que es lo primero que vamos a presentar, es un material que grabara hace ya unos 12 años atrás y como 20 kilos atrás el amigo Enrique Cabrera para su programa Sin Fronteras. En aquella ocasión, en el año 2008, grabamos Le afané la mina, que es un cuento que está publicado en el libro de los pecados atroces, donde ahí están los personajes de los guapos y está este en particular. Antes de presentarlo, quiero decirles que en este encuentro vamos a tener la oportunidad de que ustedes nos puedan mandar mensajes. Nos podemos comunicar por el celular 091-52-4252. Ahí nos pueden escribir mensajes que en un momento vamos a estar poder estar comunicándonos con ustedes y recibiendo inquietudes o saludos. Este vínculo ya ha comenzado, así que vamos a presentar es raro presentarme a mí mismo, pero vamos a presentar este trabajo que en realidad es como que en representación de Contraescena, este grupo que lleva trabajando ya 19 años, hiciéramos para Enrique Cabrera. Le afané la mina es entonces este trabajo de la autoría de Julio César Castro, el querido Julio César Castro. Si está pronto, me avisan y lo podemos ver. Cuando los pájaros emplumados duermen en sus tibios nidos, cuando los grillos rascan la barriga de la noche profunda y sorda, cuando las calles se tienden a lo largo y las veredas se atan sus cordones, dos sombras se deslizan por el tiempo y la memoria. Es la hora en que la vida vale menos que un par de calcetines azules. Es la hora de los guapos. ¿Cómo le va, guapo Linares? Ya lo ve, guapo Bermúdez, recorriendo el Espinel para tratar de encontrar un mango. El viejo mango se mantiene fugitivo y escurridizo. ¡Ah, fugitivo y escurridizo, sí, señor! Yo le estuve conversando a la Gladys para ver si se arregla con la mitad de la plata que le vengo entregando. ¿Y a cuánto asciende la suma, Bermúdez? 14 pesos diarios. ¡Oh, usted siempre está en mano abierta, palaguita, Bermúdez! Y ella me dijo que verá de restringir los gastos, me dijo. Quédese tranquilo, guapo Florencio. Florencio soy yo. ¿Se llama Florencio igual que Florencio Sánchez? Igual, pero Bermúdez. Y la mina se aguanta porque la mano viene tirando. Tiene razón Carlitos cuando dice que el que compra 10 de fiambre se morfa hasta el piolín. ¡Ah, Carlitos! ¡Grande Carlitos! ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Y qué pinta! ¡Gran ganador! Es verdad, ensayaba una sonrisa y quedaba el tendal. Claro que alguna también perdió. Era humano. ¡No me diga eso! ¿Quién le va a ganar al hombre? No lo creo. Una pifia la da cualquiera. ¿Cómo? ¿Usted sabe algo acaso, Bermúdez? No, yo no. Si solo lo vi un par de veces al hombre. ¿Lo vio a Gardel? ¿Lo tiene visto? ¿Le miró la cara? ¿Lo tiene escuchado fuera del disco y de la película? Poco, Linares. Muy poco. Pero mejor no.
no lo hubiera visto. ¿Mejor por qué, Bermúdez? Mejor para él. ¿Para él? ¿Para Carlitos hubiera sido mejor? ¿De qué me habla, Bermúdez? ¿De qué me habla? Esa noche salí a caminar por el bajo, solo. Una noche fría. ¿Invierno? Otoño. Pero fría, vio como es el otoño, ¿no? Suele venir con noches muy frías, es verdad. Voy caminando por la vereda. ¿Qué hora sería más o menos, Bermúdez? Póngale 12:30. ¿De la noche? Ya le dije que era de noche. Por eso digo 12:30 de la noche. Va caminando. Voy caminando. Y de una pieza escucho unas guitarras y una voz. ¿Una voz? ¿De quién era la voz? ¿Que cantaba la voz? ¡Me muero, Bermúdez! No me diga que de esa pieza en esa noche de invierno... ¡Otoño! No me diga que de esa pieza le llegaba la voz del Troepa. No me diga eso, porque me tiro por el suelo, me rasgo la ropa, salgo a romper bombitas del alumbrado público, me baño. ¿Era él? ¡No! Sí, era él. Estaba ensayando y sentada al borde de la cama... Ella, una mina. ¡Oh! ¡Y qué mina! ¡Qué novia que tenía el mago! ¡Santo Dios! ¡Oh! Están guardando los instrumentos. Van a salir. Ahí viene. Hágase un lado, Linares. Hágase un lado. Deje pasar que el hombre viene ganando. ¡Oh, mírelo cómo camina! ¡Mírelo, mírelo! ¡Pah! ¡Qué facha, la facha, la del loco! ¡Mírelo cómo camina! Y ella, Linares, mire qué mujer, apártese que viene, deje pasar, Linares, deje pasar. Adiós, Carlito. ¡Pah! ¡Mírelo! ¡Ahí va! ¡Pah! ¡Ahí va! Sí, pero no me saludó, Linares. ¿Qué lo va a estar saludando usted? ¿No ve lo que lleva del brazo? ¿Lo va a estar saludando usted? El hombre va ocupado, lo va a saludar a usted. No me saludó, Linares. No me dijo ni siquiera chau, pibe. No le digo que se pare a conversar ni que me dé la mano. Pero si me hubiera dicho chau, pibe, yo no le hago lo que le hice. ¿Si usted al mago le hizo? ¿Qué le hizo usted al mago? Por favor, me vuelvo loco, Bermúdez. Porque usted vio que yo lo saludé bien. Le respeté la situación. Pero, por Dios, Bermúdez, si el hombre va con una mujer del brazo, no puede estar parándose a saludarlo a usted, que es como si fuera nadie, Bermúdez. Pero ella sí miró, Linares. No me diga que le dio filo la mina de Carlitos, no me diga eso, por favor, le dio filo a usted del brazo de Carlitos y lo miró a usted. Bandida la muchacha. Pero si me hubiera dicho, chao, pibe... Yo no le hago lo que le hice. ¡Pa, me vuelvo loco a Bermúdez! ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Le afané la mina? ¿Qué? ¿Le afané la mina? ¿Quién? ¡A Carlitos Gardel! ¡Oh, santo de los tangos y de las guitarras, del bandoneón con el parral, el brocal y la glicina! ¡Santo señor del farol, querosén, virgen de la costurerita que dio el mal paso, santo de la daga ensangrentada! ¡Ángel de los tangos, silbao entre dientes! ¡Por favor, ven, ayúdame a comprender! Mi amigo Bermúdez le afanó la mina Gardel. Y aquí está, como si nada, que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan olvidado. Cielo, apiádate de nuestras almas poderosas. Ven, muerte, llévame, no puedo soportar semejante sacrilegio. Si me hubiera dicho chao, pibe, yo no se lo hago. Palabra. Antes de morirme quiero saber solo una cosa. ¿Cómo lo hizo? No me haga entrar en detalle. Considere que poco después el hombre se mató. ¡No me diga que se mató porque usted le apanó la mina! ¡No me diga eso porque eso es sacrilegio! Vaya a saber las cuestiones de la vida y los misterios, Linares. ¡Ah, esa historia no se la tolero! Así que vaya pelando el facón, que yo ya pelé. Si te saca, yo saco también y ya pelé. ¡Ah, tome esta, Bermúdez! ¡Tome y lleve, Linares! Y... ¡Ay! ¡Ya le corté el tomo y obligo y mandes un trago! ¡Salud! ¡Salud! ¡Carlitos! Qué bien, era el lugar de los pecados atroces, se llama el libro, y ese era el cuento de los guapos, le afané la mina
hace 12 años y hace unos 25, 26 kilos, como ya decíamos. Era la mitad de José Pereira. En estos 12 años he recuperado la otra mitad y acá estamos todos juntos para compartir con ustedes. Este es lo que acabamos de ver entonces de Julio César Castro, que lo reitero porque es un autor que me gusta mucho y que tiene en su